amigos, mi nombre es Edison Rodríguez, profesor de fomento artístico. En este caso está en una salsa movida, cachondea de Fuego y Suceso. Espero les guste. Apropó el bravón y dice, lo dejaron tirado. Como efecto de los golpes, camina cachondeado. Antes rotaba de guapo, pero ahora mismo está recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Cachondea, ve. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Como que me cachondea, ve. Como que te va de lado. Pana mío, cuidado que tú eres un bacalao, salao. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. La rumba buena te llama y no la puedes gozar. La bebida que han gastado, la rodilla de bailar y camina de lao. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente. Yo se lo dije a Vicente que la rumba buena se me camina de lao. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, cachondea, ve. Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta entrega del Festival Virtual de Talentos. Acabamos de disfrutar de la plasticidad del movimiento de Paula Andrea Tovar y de la plasticidad en el baile de Edinson Rodríguez. Hoy tenemos para ustedes una diversidad de talentos universitarios. Vamos a disfrutar de la siguiente interpretación de Luisa María Saldarriaga. Energía y entusiasmo. Y eso es también lo que vamos a ver con la gaita. La
todos. Mi nombre es Jairo Andrés Pérez. Hago parte de la banda sinfónica de la Universidad de Medellín, representando a la universidad. El día de hoy les vengo a interpretar una cumbia titulada Dulce Gaita, una obra inédita de mi autoría junto con el maestro Jonathan Hoyos Arroyo. Espero que les guste. Ahora vamos a escuchar una reflexión sobre nuestra querida Medellín a partir de un texto de Gonzalo Arango. Hola a todos, mi nombre es María Camila y soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Y hoy voy a leerles un fragmento de un poema que me encanta del escritor Gonzalo Arango, que se titula Medellín a solas contigo. Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero. Mi pensamiento se hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbra casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero amo tus cielos claros y azules. Bajo estos cielos divinos me obligaste a vivir en el infierno de la desilusión, pero no podía abandonarte, a los mercaderes que ofician en templos de vidrio, a dioses sin espíritu. Tus mañanas son las más bellas que ha amanecido en ciudad alguna. Pero me negaba a perder su contemplación por tus oficinas burocráticas. No, Medellín, preferiría esperar tus mañanas en un bar o en un parque solitario para que te vomitaras plena de libertad y radiante sobre mi corazón borracho. Por eso me decías vago, porque nunca fui avaro con tu belleza. Tú, en cambio, nunca fuiste generosa con mi locura. Yo te daba mucho amor y te adoraba, pero de tanto amarte casi me destruyes. De noche te era fiel, era tu testigo desvelado, para que tu belleza no fuera inútil. Te aseguró un reino en mi conciencia y una dicha en mi corazón exaltado, pero nunca comprendiste la humilde gloria de tener un poeta errando por el corazón desierto de tus noches, considerándote mi hogar, mi amante, mi única patria. A pesar de ti, te debo lo que soy, pues no sería nada si no hubiera nacido bajo tu cielo. Tu tradición me predestinó desde siempre a la rebeldía. La demencia de tu producción me arrojó en los hornos de la pasión creadora y a la contemplación. No te enojes, mi querida, te amo más de lo que crees, pues al fin tú me has hecho posible. A ti, que no has dado nada, salvo soledad y un poco de dura miseria, te debo la riqueza infinita y humilde de mi ser, que no cambio por todo el oro de tus bancos comerciales. Después de todo, eres milagrosa, haces posible lo imposible. Hasta eres capaz de producir un loco idealista como yo. Bendita seas. Y eso es todo. Te invito a leer el poema completo. Es muy hermoso y quiero recordarte en estos tiempos difíciles que el amor que sentimos por nuestra ciudad y por su gente lo puede todo. No siendo más, queda desearles feliz resto de día. Y por supuesto, no puede faltar el arte plástico, en este caso a través del dibujo. Hola, mi nombre es Mateo Ramírez Mejía del programa de Comunicación y Entretenimiento Digital y estoy mandando mi participación para el Festival de Talentos de la Universidad de Medellín con este retrato. Y vamos también a aprender cómo podemos recrear como plato fuerte de esta cuarta entrega a nuestros personajes históricos. Hola, mi nombre es Albaniana Orozco, soy artista plástica de la Fundación Universitaria de Bellas Artes y trabajo actualmente como profesora de dibujo y caricatura en el área de fomento artístico y cultural de la Universidad de Medellín. Hoy trabajaremos una caricatura de una manera muy sencilla,
haremos un retrato de Albert Einstein. Acompáñame. Para iniciar, lo primero que debemos comenzar es con las formas del rostro. Yo generalmente inicio con el trabajo de los ojos. Primero realizo las cejas y de acuerdo al personaje que estoy trabajando, miro la distancia que hay de esa ceja a la parte del párpado y comienzo a construir la forma. Con respecto al otro ojo, entonces, recordemos que entre un ojo y otro ojo tenemos ese mismo espacio repetido. Recordemos también que la caricatura no solamente consiste en exagerar o deformar algunas características de nuestro personaje, sino que también podemos deformar simplemente el cuerpo, como disminuyendo su tamaño o ampliándolo. Es decir, que la caricatura no solo consiste en exagerar una parte del rostro, por lo cual es necesario conservar algunas partes del personaje real, porque si deformamos todas sus formas, si exageramos la nariz, la boca, los ojos, la frente, todo, entonces el personaje no se nos va a parecer. Tenemos que deformar solo algunas partes del personaje. En el caso de Albert Einstein, él era un poquito frentón y también tenía, digamos, que unas mejillas un poco abultadas. También tenía una frente un poquito amplia, por lo que yo en esta caricatura le exageré entonces también la frente. Se la voy a hacer más grande de lo que él la tenía normalmente para generar el efecto de caricatura, que se vea gracioso. Este personaje también tenía muchas arruguitas. Estos efectos se logran más con tonos, con aplicación de tramas. Uno ya escoge cuál es la técnica que va a utilizar para darle volumen a este personaje. Nosotros por el momento nos dedicaremos a hacer el bosquejo para que sea de una manera sencilla la comprensión. Y también le exageramos un poco el cabello porque él tenía un cabello, digamos que muy abundante y un poquito en desorden, lo que nos permite ser muy sueltos en el trabajo de la línea de una manera muy expresiva. Ahora, recordemos también que la caricatura no se hace solo de retratos, la caricatura es utilizada en el teatro, en el video, con música, nosotros en la literatura. Nosotros podemos caricaturizar muchas cosas. La caricatura nos sirve para expresar lo que nosotros pensamos. La caricatura nos sirve para hacer críticas, para reírnos de nosotros mismos. Como dibujo y como ejercicio nos sirve para trabajar la motricidad. Es decir, que el dibujo y la caricatura son unas materias que son interdisciplinarias, que nos aportan a muchos niveles. Miremos que también desde el periodismo podemos trabajar la caricatura, ¿sí? Entonces aquí tenemos más o menos un boceto rápido de nuestro gran personaje Albert Einstein. De una manera muy sencilla realizamos una caricatura. Espero les haya gustado el ejercicio y nos vemos en una próxima oportunidad. Llegamos al final de esta cuarta entrega del Festival Virtual de Talentos Universitarios. Recuerden que estamos invitándolos para que envíen sus videos y compartan con nosotros sus talentos. Y también para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales y no dejen de acompañarnos martes y jueves a las 6 de la tarde. Hasta la próxima entrega.